Hola, buenas gentes, ¿qué tal? Espero que estén bien. ¿Cómo estás, Zeta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No me había fijado que tenía desactivado el sonido, soy imbécil. Pues Zeta, comentarte que vamos a seguir con Dark Souls y estamos haciendo una dinámica que me está reventando. Por cada muerte que tengamos en Dark Souls, vamos a hacer 10 flexiones de pecho. Ayer quedé reventadísimo, me anda doliendo horrible lo que es esta zona. Toda esta zona me está matando, pero de verdad me está matando horrible. Pero igual, vamos a continuar por cada muerte, 10 flexiones o 10 abdominales, lo que caiga. Vamos a comenzar con flexiones y después vamos a cambiarnos por abdominales si vemos que estoy demasiado jodido. Ayer no sé cuántas veces habré muerto unas 12, 15 veces, no sé. Y hoy me estoy enfrentando contra un jefe que está dificilísimo. Logré cambiar las voces y textos de Dark Souls. Las pude poner en español, las voces y textos, así que eso está bastante bien. Bueno, vamos a comenzar. Tampoco hay que se nos vaya la cabeza aquí. Vamos a ver. Por favor, recen por mí. Gracias. Gracias por los buenos deseos. A ver. Soy yo o... ¿Soy yo o mi cámara tiene algo raro? Se mira raro, ¿verdad? Cuando lo pongo aquí se mira raro. No sé por qué podrá ser. Quiero ver si lo puedo eliminar. Ok, creo que ya se mira bien, ¿verdad? Sí, ahí está. Ya, ok, perfecto. Ok, vamos a continuar nuestra aventura. Quiero pasar español. Pueden ver, ya se supone. Todo tiene que estar en español, pero ahí acaba de salir algo en inglés. Bueno, puse todo en español, las voces y texto. Dicen que a la gente le gusta doblada. Nada, literalmente. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Bueno, me reventa. Esta no cuenta porque se estaba arreglando esta mierda. Esta no cuenta. Definitivamente no cuenta. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, ya mejor. Ok, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Eso no contaba. Estaba arreglando. No contaba. Ya me jodería. Sí, mejor no tengo. Ok. Vamos a hacernos esta puta mierda de una vez por todas. Esta vale un menos uno, sí. Incluso la siguiente, si muero, no vale. Me lo voy a pasar por el forro del juego. Me vengo por aquí, vengo rápido. Esto ya lo tengo bien estudiado. A este le hago un amague aquí, espectacular. Izquierda, derecha. Y en esta parte siempre me revienta en el culo, pero si hago así, sí, siempre me revienta en el culo. Efectivamente, entonces. No pasa nada. No pasa nada, me viene siguiendo todo Cristo por aquí. Mis niños vienen, incluso el caballero. No se cansa. No se pudo cansar, ¿verdad? Ahora sí. Forma más mala de empezar esta mierda. Me voy a curar. Estoy fuera. Estoy fuera. Ok,
que haya sonado un bajón anímico increíble. Bueno, pero no pasa nada, me voy a curar. ¿Cuál es el más difícil de la saga? Pues yo te diría que el más difícil es este, de hecho. Diría yo. Lo que pasa es que Elden Ring siento que es más accesible. Tiene más cosas que me van a matar. Pero también quiero morir. Bueno, esta sí es la primera muerte. Esto me está matando. Ay, no puede ser. Y el cuerpo me duele una barbaridad. Entonces, está siendo el doble de difícil que allá. Ok, full concentración aquí. Uy, concentración, tengo que concentrarme más que mi examen de actitudes. Voy a poner cara de porro. Uy, cara de porro, por favor, corre por aquí. Por favor, no me hagas esto. Pedazo de mierda, muévete. Muévete, por favor, no me hagas esto, de verdad. Por favor, no me hagas esto. No me hagan esto. Estoy reventadísimo. Creo que solo te falta solucionar el nivel de disco y ya estaría todo chido. Falta, no sé qué pasa, pero te entendí. Sí, quiero ver cómo lo soluciono. Bueno, no está fácil la verdad, pero tengo los huevos más grandes de Latinoamérica y no lo he solucionado. Pero lo voy a solucionar pronto. Posiblemente terminar directo. Que hoy planeo estar un buen rato. O sea, hoy planeo pasar una hora y media en Dark Souls, una horita, no sé. Y después quizá Fortnite. Vengo por acá. A chuparla, pedazo de mierda. Qué despropósito de esta vida. Por favor, sube. Lo único que me falta es que me vayan a matar en estas escaleras. Ok. Uy, sí. Esta es la buena, tengo fe. Activo perfecto. Es que tarda 3 días en pegarlo, ¿verdad? Voy a intentar cambiar de arma. Es más, creo que voy a hacer algo. No lo voy a targetear. Okay.
se lo lleva. Y yo también por el peso. Apuro. Vale. Qué greedy ha sido. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! Es que no sé qué es eso, no sé qué es eso, tenía que poner el link porque yo antes salí en los tiempos de la vida, porque listo, o sea, no puedo estar fuera de la música, pero ok. Creo que no quiero jugarlo ya, pues ya preparé para hacer 200. Ve con esa mentalidad, sí, la verdad es que tengo que ir con la mentalidad de ir jodidísimo, porque lo tengo que hacer los 200. Y sí, voy a terminar directo, voy a arreglar eso. Cómo duele la vida, de verdad. Estoy jodidísimo, me duele todo, me duele el culo, me duele el estómago, me duele los pectorales, me duelen los brazos, me duele la vida, me duele el orgullo, me duele la moral, me duele la autoestima. Ahora le voy a hacer una titiruña a eso también. Ahí está. Por favor, hoy que no quiero que me peguen estos. Aquí porque les voy a hacer esto. Imbécil, por favor, quítate. Por favor, quítate. Gracias. Gracias, gracias, gracias. No quería que me hicieran body block de nuevo. No quería que me hicieran body block de nuevo. Ok, pues sí. Relajado, culo suelto y a matar a estos niños. No iba tan mal. Quiero concentrarme solo en uno.
pies en eso. Por favor. Casi lo mato. Está un toque. Está un puto toque. No, por favor. Casi lo mato. Hijo de puta. Me ha dolido. Por favor, no me esquivas así. No actives el ultra instinto, por favor. Está muerto. Ok, ahora solo tengo que concentrarme en uno. Golpe. Paciencia, paciencia. Lo podemos hacer con paciencia. La paciencia está clave. Un golpe más y está muerto. Un golpe más y por fin, hijo de la gran puta. Gracias Dios. Está igual no es lo más complicado del juego, sí. Cuando tiene todo va a salir más malísimo. Sí. Definitivo. Bueno, la verdad no tengo ni idea. ¿Cuántos enemigos hay hasta allá? No tengo ni idea. Muchas personas dicen que este es uno de los jefes más jodidos porque son dos jefes en uno. Pero no sé la verdad. Hay otro jefe que es mucho más jodido, que lo he visto, que es como un jefe super épico de aquí, que se llama Orstein Yesmod o algo así. Orstein Yesmod, algo así, no estoy seguro. Y esos sí, creo que son los más jodidos del juego. Pero definitivamente cuando termine esto voy a tener unos pectorales. Voy a tener un puto abdomen. Qué barbaridad. Ni el bicho va a salir tan... va a estar tan mamado como yo. El bicho va a estar tan extremadamente mamadísimo, rico. La gente me va a querer comer. Voy a hacer cosas positivas, voy a sacar de este juego, sí o sí. Bueno, ya activamos eso. Que para esto hemos venido acá. Para esto hemos venido acá. I was here. Lo hicimos, de verdad que alegría, lo hicimos. Me tuve que poner en full modo concentración. Estaba tan concentrado que de verdad se me pudo haber metido alguien en la casa y yo no me hubiera dado cuenta. Ok, ya activamos esto. Ahora yo tengo un problemita. Tengo que regresar. ¡Ay! Me asustó. ¿Qué es? ¿Quién es? Hola. Saludos. Buenas. Saludos. Soy Osvald de Karim, el perdonador. Otra cosa pues, que tú parece tener apoyo en YouTube. Sí, la verdad. Pero los dioses son magnánimos. Sí, parece que... ojalá. ¿Vienes a confesarte? El segundo video, por alguna razón, aún me dice que está pendiente de revisión. Así que no se está publicando para todos. No sé, al menos no se está recomendando. No sé por qué está en revisión, la verdad, no... o sea, uso el mismo humor que en mis otros videos. Yo no sé. ¿Qué me vende él? ¿Y por qué está haciendo la T-Pose? Quiere que se la mame. Vamos a ver, comprar objetos que me venden.
denuncia a un invasor, libro de los culpables, no me interesa. Aprender gesto. Bueno, ¿qué pasa? Gesto aprendido. Bueno. Siempre se te recibirá. Uy, perdón, no lo dejé terminar, qué mal educado ese, perdón. Dime. Háblame. Háblame de ti. Saludos. Te doy la bienvenida de nuevo. Me alegra ver que... Bueno, siempre está muy bien el doblaje, la verdad. El doblaje no es original, por cierto. El doblaje es de un mod. De un mod que hay gratis en internet. Pero suena profesional. El Oulas, dijiste cosas peores todavía. Sí, en el Oulas sí dije cosas bien fuertes. Y no, nunca tuve problemas, pero con esto estoy teniendo problemas. De hecho, lo comencé a subir ayer a esta hora. No, a esta hora no. Como casi hace 22 horas lo comencé a subir. Y se publicó hasta hoy en la tarde, pero está en revisión. No sé qué. ¿Qué hago aquí yo? ¿Yo qué hago aquí? Tengo objetos. Provoca daño de fuego al explotar. Vamos a usar otra de esta. ¿Qué ha pasado ahí? Por ejemplo, el pichi de los gemelos. Sí, la verdad, dije cosas bastante... Tal vez no tan fuertes, pero al menos más fuertes que en Dark Souls sí las dije. Por supuesto que sí. Pero yo me hago esta aquí ahora y te dejo loco. Las que les he hecho, me he cagado en sí. Me cagué en tu pecho. Bueno, los voy a esperar aquí. Bueno. A este le voy a hacer el parry de subida. Ojo con el parry que voy a hacer ahorita. Ojo. Bueno, tal vez no. Bueno, tal vez no. Tal vez no. Me voy. Me he cagado. Tal vez no. Hola. Por favor, que no me vaya a matar. Me va a dar algo si me mata. Este imbécil. Me viene siguiendo, ¿verdad? Si me viene siguiendo todo el mundo. No quiero ir. Necesito irme de aquí. ¿Y cuál fue la razón? No tengo una razón todavía. No sé, de verdad. No sé por qué. Cosas de YouTube. Ojalá que todo bien, y si no, pues me va a tocar quitarle algún pedazo del video. Pero yo en ningún momento he dicho algo como exagerado. Ah, bueno, creo que ahora tengo que ir por aquí, de hecho. Voy a mejorar antes que se me olvide, porque si no me voy a cagar encima. Si no me voy a cagar encima, si no quiero subir de nivel, quiero subir. Vamos a subir el aguante un poco y la vitalidad y la fuerza. Así vamos a ir. Bueno, vamos bien. Cosas más fuertes habrá tenido la primera parte más que esa. Pues yo supongo. Y sobre todo lo de Dark Souls, lo de Outlast, es verdad. Dije cosas muy fuertes en Outlast. Bueno, más fuertes que en ese video. ¿Quieres que te forje algo? Ah, sí, por favor, quiero modificar mi... No tengo... Bueno, quiero reforzar mi arma. Tampoco puedo. El estoque... Pero el estoque escala con... Escala con destreza, ¿verdad? Bueno, pues... Por el momento voy a ir así. Ah, ya me acordé. No me acordaba de eso. Parece que a YouTube no le gusta mucho Dark Souls. Total. Es la única explicación lógica que tengo. Okay. Golpe. Qué mentira. Qué mentira. Pero qué duro está este cabrón. No me acordaba que fuera tan duro. No le hago una mierda. No le hago una mierda.
cúrate. Por el amor de Dios, cúrate. Qué mentira. No lo voy a matar. No lo voy a matar. Cúrate. Y pega como un camión. Pega como rápido. Para atrás, como una persona inteligente que le gusta fumar porro. Ok, eso ha sido injusto. Voy a alejar un poquito porque me quiero curar. Bueno, ya lo llevamos a mi... No, no lo llevamos a la vida. Me estaba cubriendo de eso. Vamos... Sí, ya lo llevamos a la mitad de vida. Podemos hacerlo. Con un poco de empeño, señor. Ok. Paciencia, 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 mi señora. Bueno. No solo se ha fumado que tenía un escudo, se ha fumado que me estaba cubriendo un muro. Estoy haciendo bastante bien, la verdad, para ser mi primera vez con este hijo de perro, que está durísimo. Creo que lo voy a matar a la primera, si lo mato a la primera, pues a matar con una mujerita, ¿verdad? 42 de daño, es que le hago una mierda de daño. Pero el set de movimientos es bastante simple, en general. Ahorita me mete en un combo mamador y me deja tirado con el culo abierto en el suelo y tengo que pedir ayuda a un mortal. Lo he matado. Soy Jesucristo. Soy Jesucristo. Titanita demonio. Los que juegan en San Marino son inteligentes, ya que pueden jugar con los más famosos sin tener tanta habilidad como ellos. Los que juegan en San Marino son inteligentes. ¿Qué es? ¿Cómo así? Los que juegan en San Marino, no entiendo. Los que juegan en San Marino, ¿qué es eso? ¿San Marino? No. Ah, San Marino es la selección de fútbol. Sabía que pueden jugar. Bueno, ellos están benditos entonces. Ellos, voy a mejorar el personaje. Ellos son los favoritos de Dios. Vamos a subir de nivel. Voy a ir full fuerza. Nada mal, la verdad, lo hemos hecho bastante bien. Estoy orgulloso con nuestra performance aquí. Pues... Oh, ya me acordé de que aquí habían árboles que estaban vivos o algo así. Quizás me lo estoy inventando todito ahora. Ah, no, no, ya había. Ah, pero están mamados. Están mamadísimos. Jardín tenebroso. Allá veo un árbol.
Creo que hasta aplauden los goles de los rivales. O al menos eso escuché alguna vez que pude ser. Que puede ser mentira o verdad, no lo sé. Pues, no sé, la verdad, dudo. Hay que tener los huevos bien gordos para aplaudir los goles de los rivales. Sin que tu afición se te tire encima, arrancarte la yugular. Hay que tener los huevos bien gordos. ¿Y qué tengo por allá? Tengo una mierda y media y aquí tengo dos mierdas enteras. Así que creo que voy por las dos mierdas enteras. Uy, me asustó ese fantasma. Por supuesto que sí. Y me dan un latigazo en la espalda, si me gusta. Absórtame, perro. All blue. All Gucci. Qué bien. Uy, me están reventando él. Me voy a curar. Por respeto a mi madrecita. ¿Cómo agarro eso? Bueno, eso es un problema para el ritmo del futuro. Al menos que salga un Messi en San Marino y cagaron. Ah, no, pero si sale Messi, es que a Messi le tienes que aplaudir bajo cualquier situación y circunstancia. Messi es Jesucristo, Messi es Dios. A Messi se le reza, a Messi se le respeta, a Messi se le ama. Lo que daría para hacer, para comerle el morro a Messi, la verdad. Lo que daría por comerle el morro a Messi o al bicho. Cuidadito, al bicho también. Cerrado por el mecanismo. Hay algo brillando allá. Me he dejado algo. Me he dejado algo, efectivamente. Está detrás de esta. Por eso no lo había visto. Qué ojo. Bueno, lo hubiera visto hasta un ciego. Lo hubiera visto hasta un ciego y yo diciendo aquí que oh, soy un sinvergüenza. Quiero poner algo aquí rápido. Creo que no tendría que haber. Aquí. Voy a poner esto aquí. Ok. Acá en Argentina ya está Maradona de Dios. Así que creo que Messi no puede ser Dios, sería más un Jesús. Bueno, sí, Maradona, de verdad. Una figura muy importante en Argentina, pero no soy yo, ¿eh? Messi también. Bueno, tú sabrás más que yo, tú eres argentino. Pero es que Messi. ¿Cuál es la opinión general en Argentina? ¿Quién es mejor en Argentina? ¿Cuál es la opinión general? ¿Messi o Maradona? Agarrado eso, creo que no ha valido la pena. Pero yo lo agarro con el huevo. Okay. Listo. En Argentina piensan más que Messi es mejor, pero ya por no faltarle respeto al Diego quedó como Dios. Bueno, tiene sentido la verdad, porque quieras o no, Maradona es una figura histórica del fútbol, sobre todo en Argentina se están moviendo las raíces. Qué chulo, cómo se mueven las raíces, se están moviendo las raíces, qué chulo. Tiene sentido, se tiene que respetar a la figura histórica que es Maradona, la verdad. ¿Qué está pasando? No veo una mierda. ¡Oh! ¿Qué tostazo me acaban de meter? Me lo han dejado bastante claro, me tengo que ir. ¿Qué tostazo me acaban de meter? Me acaban de desinstalar el Dashcam. ¿Cómo pegan, cabrones? Cabrones. Me enviaron al Dark Souls, ¿no? Y aguanta.
¡Ay! Y reviven a los árboles. No, me hacen lento, de verdad. Estoy muerto. Hijo de la gran puta. Yo no sé cuál es derecho y cuál es izquierdo, solo voy a decir esto, derecho y izquierdo. El mejor gol de toda la historia de los mundiales contra el país que necesitó su territorio, eso es cine. Contra Inglaterra, la verdad. Sí, ese es el mejor gol posiblemente de la historia. Definitivamente el mejor gol en un mundial es... ¡Qué chulada de gol! ¡Qué chulada de gol! Es que Maradona era un fenómeno. Maradona era una cosa de otro mundo. Aún así el estilo de jugar del Diego me encanta. Esa manera de jugar es tremenda. Esa manera de jugar es... No sé. Posiblemente Maradona, Ronaldinho y Messi sean los jugadores más desequilibrantes que he visto yo en mi vida. Oh, si es por abajo, soy imbécil. Voy a seguir intentando por allá. Tengo que ir a recuperar mis armas. Y yo con mis armas recuperaría todo. Tengo que... ¿A dónde era? Era por aquí, ¿verdad? Sí, era por aquí. En este juego tengo que estar en concentración full porros. Full mamador. Full mamando pinga. ¿Qué era? ¿Qué había por aquí? Esto no lo vi antes. ¿Qué hay por aquí? Nada, una caída, ¿no? Una caída abismal. ¡Ay! Me asustó, hijo de... Ah, no, hay un camino por aquí. Ah, bueno, déjate tú. Déjate tú, que hay un camino por aquí. Ya ves. Bueno, voy a ir a recuperar mis armas primero. Después regreso aquí. Tengo que recuperar mis armas primero, si no voy a demostrar que tengo un problema. Oh, Nazario. También que le metió gol al mejor portero del mundial 2002. No quiero decir nada para no escribirlo mal. Increíble, lo sabe. Ronaldo Nazario. Sí, también. Pero, no sé, para mí, Maradona, Messi y Ronaldinho eran los jugadores más desequilibrantes de la cancha. O sea, era un jugador que, pues, jugadores que por sí solo marcaban una diferencia, pero increíble. Por favor, qué abuso es este. Abuso sexual. Eso es. No tanto, pero es muy bueno. Sí, sí, o sea, es de los mejores de la historia. Definitivamente es de los mejores de la historia. ¿Cuál sería el top histórico? No sé. Tendría que pensarlo bien, nunca he hecho mi lista de jugadores históricos. Pero definitivamente Ronaldo Nazario estaría ahí. Messi estaría ahí. Ronaldinho estaría ahí. Maradona estaría ahí. Bueno, tengo eso. Ah, que ahora ya están despiertos. Y ahora son tres, antes eran dos. Qué estafa. Este es un robo. Exijo que esto se revise en el bar.
Sigo que esto se revisa en el bajo, pobre. Me parece una faltada de arte. Voy agarrando todo. Musgo rojo. Me voy a curar. Histórico es complicado, demasiado talento, sí. Es demasiado complicado, al menos yo. No sé. Tendría que pensarlo demasiado bien. Pero demasiado bien, quiero ver. Una parte sana. Que no sé, ni siquiera sé, creo que es una lanza. ¿De dónde salió este hijo de perra? ¿De dónde salió este hijo de perra? Top 1 sin duda Messi, para mí sí. Para mí sí. Messi sería el top 1. Después es debatible, después no sé a quién pondría. Después posiblemente pondría, yo que sé, a Ronaldinho, Maradona, cualquiera de ellos, ¿no? Si me vengo por aquí. Quiero evitar despertar a estos cabrones. No, por favor. Yo que quería preguntar. Yo podría al Diego. Sí, posiblemente yo también, la verdad. Lo malo de Ronaldinho es que su carrera fue demasiado fuerte. O sea, su carrera. Al momento de estar a máximo nivel. Por todo lo de las fiestas, futuro tenía de sobra. Sí, la verdad que sí. Es que no sé, de verdad, Ronaldinho, verlo jugar te enamoraba. Ver a jugar a Ronaldinho te enamoraba. Era una belleza verlo jugar. Jugaba con todo el cabrón, jugaba con la espalda, con la cabeza. Thank you.
su opinión, no mufa. Acaban de ganar una muy hace poco, muy hecho. La acaban de ganar ustedes. Pero sí, Argentina tiene potencial definitivamente para ganar. Ah, se me olvidaba que quiera hacer la selección. Se me ha puto olvidado. Yo estaba feliz de la vida ya. Pero tengo que hacer la selección. Qué jodido es. Te moriste, pero y las flexiones las acabo de hacer, las acabo de hacer. Paciencia, pueblo, las acabo de hacer. Sí, sería de equipo. Sí, la verdad. Este fui yo en ese momento. Se me fue, de verdad se me había olvidado hacer las flexiones por completo. Era una persona feliz. Era una persona completamente feliz. Libre de sufrimiento. Creo que ni siquiera tengo que ir por aquí de él. Creo que estoy yendo por el camino incorrecto. Jardín tenebroso. Bueno, pero aquí tengo que ir a matar a la puta raíz que está por aquí. Hay una raíz por aquí, ¿verdad? Bueno, había. Me va a salir por detrás y me va a empujar de este acantilado. Lo estoy viendo venir. Lo estoy viendo venir. Yo me puedo. Cuenta tenebrosa. Mi huevo es una cosa. Está picando arriba. ¿Qué es eso? Michael Jackson. Por favor, no. Ay, no logré agarrar al Michael Jackson. Así que hoy tengo que seguir adelante, por favor, mucho, mucho fútbol después en los comentarios de YouTube, ya no saben. Decir ustedes no saben nada del el mejor de la historia. Sí, va a haber uno que va a decir que el mejor de la historia es... José Alexander Serrano, jugador de Uruguay de 32 años, que solo fue conocido en Uruguay. Sí, va a haber polémica, ya no hablemos de fútbol. Mi padre siempre decía que nunca se habla de fútbol. En la mesa, ni de fútbol, ni política, ni religión en la mesa. Porque siempre hay sangre. Y tengo que seguir bajando, pues yo bajo. Sin ningún problema, pero me dejo algo aquí. Porque no es aquí el camino correcto, tengo la extraña sensación. Ya, pero por el camino correcto, soy perfecto, ok, aquí lo veo. Ah, bueno, aquí definitivamente no. Te voy a aquí. Eso estoy seguro. Aquí. Por favor, vete de aquí. Aquí no es. Aquí tampoco. Bueno, quiero ir a verte. Por la risa. Uy, ¿y esta? Esto me va a matar de un golpe. Ya puedo hacer parry, lo voy a intentar hacer parry con estos huevos. Voy a intentar hacer parry, pero se me va a matar con el botón. Aquí, y me sigue muy mal. He hecho parry.
mierda. Este enemigo. Uy, me quita el... Otro ataque, se muere. Cuídate. Hijo de la madre. Qué desgraciado. Por favor, déjame curar. Estoy muerto. Bueno, a este enemigo creo que ya se paró un poco bien. Voy a intentar hacerlo. Se busca para acá, por favor. El punto débil de este enemigo es... algún día se lo voy a hacer, prometo. ¿Cómo se hace? Ahí está. Eso es el punto débil. Uno de daño, total. Es injusto. La vida es buena. Y hasta tiene que estar muerto. Yo me voy a ir de aquí. Sí, va a haber alguien que va a decir eso. No tengo ningún tipo de duda. Cruyff no es el mejor de la historia, pero sí que era muy bueno. Sí que era buenísimo. Pero no es el mejor de la historia. En mi opinión. Si me quieren linchar, por favor vengan a mi casa con los huevos. El que me quieran linchar, que vengan con los huevos a mi casa, los estoy esperando. Los agarramos a putazos afuera de mi casa, a mano limpia, como los hombres. El primero que bote todos los dientes gana. Bueno, pierdo. Bueno, la misma sé. Me la pego. Esta es una atenta invitación a fumar por... es una atenta invitación a fumar por... Hemos activado la campana, la verdad. Hemos ido a explorar y hemos matado a ese hijo de perra que estaba durísimo. Bastante bien, creo que nos podemos meter un puntito. Necesito hacer más daño porque hago una mierda de daño. Bien, me puedo mejorar. Bien, ¿quieres que te fume? Sí, pero te vas a hacer. Oye, ¿a dónde vas? Ya decía yo. Entonces voy a venir. Estoy sudando y todo. He matado a las putas gárgolas, he activado la campana, he matado al demonio de Titanita. Creo que él... bastante Gucci el día de hoy, de verdad. Ah, voy a poner a cargar los audífonos porque tengo poca carga. Si no, me voy a fumar un porro. No, aquí está. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. El pie de Messi salvó el debate entre Cristiano y Messi por la errada en la final del 2014, y ahí directamente termina todo claro para mí. No soy yo. Hay gente que todavía tiene, se sigue debatiendo de quién es mejor entre Cristiano y Messi. En mi opinión personal, aunque me gustan los dos, para mí es
Mejor Messi. Y ojo, que yo le voy al Real Madrid. Ojo. No soy fan, pues. Es lo que les quiero decir. No soy fan. Aquí está. Bueno, Zeta, yo me retiro y voy a comer rápido y después no sé, cae partidita de Fortnite, digo que sí cae, yo digo que sí, ok. O no hay huevos. Sí, hay huevos. Ok, entonces nos lo damos. Sí, voy a cambiar lo del Discord. Ahorita lo cambio, de hecho. Bueno, entonces nos vemos dentro de un momento. Bye bye.